Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial. Hoy voy a probar esta locura, que es lo nuevo que ha traído la actualización en cuestión de módulos activos. El juego le hizo un cambio. Quiero que veas que la duración es de 45 segundos y el tiempo de recarga es de 5. Pero yo lo probé anoche, me gasté como 5 o 6k de pilas probando esto en mi cuenta y duraba más tiempo. No sé si eso es un bug, no sé nada, pero te lo advierto por si ves los gameplays. ¿Cómo funciona? Dice que este módulo restablece la durabilidad del robot y además permite que las armas ignoren los escudos de energía. Vas a tener rompeescudos y vas a poder sanar. Suena muy bien, yo lo probé ya en mi cuenta y se siente muy fuerte. Son 200 pilas de energía, no es free to play amigable. Incluso yo que tengo muchísimas pilas de energía porque llevo ya 7, 8 años aquí en el juego y me parece que es demasiado alto el costo. Ahora, el beneficio también es muy alto. Voy a buscar unos gameplays para que tú veas allí cómo funciona. Y en lo personal sentí varias veces que no recibía daño. Literal, no recibía daño, ¿sí? Lo voy a probar con el Fenrir y en otro canal lo voy a probar con el Invader normal, en la versión arácnida de esta edición especial, para que tú veas cómo aguanta. Es una locura. Me parece que es un módulo que está muy mal balanceado, pero ya sabemos que este módulo puede ir cambiando en cada actualización. Es decir, no se va a quedar así de tiempo indefinido. Entonces, digamos que puede ser que esto dure una o dos actualizaciones y luego lo cambien de otra forma totalmente distinta. Voy a utilizar también la nave Avalon para que estés pendiente, y la Avalon también está muy mal balanceada. Estos dos ítems están dando demasiada ventaja a los tanques y los tanques vuelven a brillar. Este Fenrir literal parece un titán. Ok gente, voy a probar esto en este mapa que es Camper. Lo voy a probar a cada instante, ¿sí? A cada instante voy a activar el módulo Unstable Conduit, creo que se dice así, como conductor inestable, algo así debe ser. Ahora te da traspasa escudo, rompe escudo y aparte queda activo, mira, casi que un minuto, ¿sí? Creo que un minuto completo, una total locura. Bautizo que este es el módulo activo más chetado que yo he probado en mi vida, ¿sí? Bueno, aquí podemos probarlo en contra de un bicho de estos. Ustedes van a ver que pues literal es como que si no recibo daño. Yo creo que esto está mal, ¿sí? Porque mucha gente pues lo va a explotar, obviamente, para hackear, ¿sí? Supongo yo que estos manes que son hackers van a ser de las suyas. Y ya uno no va a saber, literal, yo no voy a saber. Quizás están usando ese bicho, quizás, ¿no? O sea, va a tener ese campo de duda. Y me parece que está mal, ¿sí? Yo en lo personal digo que está mal. Es demasiada la ventaja que te da. Ahora, voy a hacer una reflexión. En este juego he aprendido a través de los 7 años que he estado activo, un poco más de 7 años, es que si tú te quejas de estas cosas mal balanceadas, eres un llorón. Si no te quejas, simplemente las utilizas, eres un vendido. Sí. Por lo contrario, dices que hay algo que está bien balanceado, que se ve chido, o que dices que una actualización está chida o X cosa, es un lamebotas. Y si utilizas meta, dos o tres robots metas, entonces eres un manco. No sabes jugar. El aprendizaje es que de verdad que jamás vas a terminar de complacer a nadie. No hay que darse mala vida por la opinión de los demás. Hay mucha gente que pues tiene su mundo y opina lo que le parece importante. Hay que respetar su opinión, ¿sí? Pero todo el mundo opina de forma distinta y jamás, jamás vas a terminar complaciendo a nadie. Pero algo que me preocupa a mí es como el populismo se vive aquí en el juego, ¿sí? Yo vivo en Venezuela, el papá del populismo, donde los populistas te dicen vivir en Estados Unidos, tener dólares es malo, ¿sí? Eso daña al país y los manes tienen puras cuentas en dólares, ejemplo, ¿no? Viajan a Estados Unidos, los hijos, viven en Estados Unidos los hijos. Y yo veo que aquí sucede la misma vaina, ¿sí? Yo sí protejo a los free to play. Yo sí defiendo a los free to play. ¿Cuánta gente no dice ese mismo discurso?
Y tú los ves y están jugando con el E-Field full metralletas. Un ejemplo, ¿sí? ¿A quiénes destruyes tú con el E-Field full metralletas? Ejemplo, si yo tuviese el E-Field full metralletas, ¿a quién destruyo aquí? ¿A este man que es pay to win? Yo no creo que sea pay to win. Pero como yo digo palabras, pero actúo de forma distinta, hay gente que también come mucha, mucha mierda, ¿no? Se diría algo así. Mira lo que aguanta esta vaina. O sea, literal, aguanta una bestialidad. Este módulo está demasiado fuerte. Entonces, el populismo afecta a todo el mundo, loco. No importan las acciones y no importa lo que la gente dice, ¿sí? Entonces, como yo defiendo los free to play, yo sí tengo derecho a utilizar un E-Field full metralletas y destruir a los free to play. Es igual que el hacker o el farmer. Odio el juego, bajo de liga. ¿A quién destruyes? A los free to play. Odio el juego, hackeo el juego. ¿A quién destruyo? A los free to play. Saquen ustedes cuentas. Esta vaina está demasiado chetada. Déjame tu opinión en los comentarios y vamos a probarlo en otra partida. Ok, sigo probando lo mismo, mi gente, para que sepan allí el módulo más costoso, más chetado, más ventajoso, más crazy, más de todo. Yo creo que en este video sí tengo que admitir que esto está crazy 100%, ¿sí? No es que voy a probarlo 5 veces más. No hay necesidad. Esto está crazy. Eso está demasiado crazy para ser realista, ¿sí? Demasiada ventaja y absurdamente ventajoso, ¿sí? Pero bueno, como les estaba comentando, la vida es así. Yo creo que pues hay gente que es feliz viviendo en negatividad constante, ¿no? Uno no puede criticar a la gente que necesita ser negativa todo el tiempo. La frustración es lamentable en este juego. Ataca a todo el mundo, ¿sí? Yo a veces me siento frustrado porque trato de jugar con los robots que me gustan, con el Ares. Yo utilizo el Ares, pero ahorita utilizo el Ares Ultimate. Trato de jugar con el Fenrir también, trato de jugar con el luchador. Entonces sale un titán de estos pajúos con metralletas y te mata de un solo ataque. Y tú dices, joder, ¿cómo lo hizo? Y luego hace un dash y se va para el carajo, ¿sí? Entonces, pues, yo ahorita pues tengo esta mentalidad de probar las cosas por diversión. Lo que me parece divertido, pues lo comparto. Lo que no me gusta, diré que no me gusta. Y así voy a ir a lo que queda de tiempo en el juego, ¿sí? Yo dudo mucho que las cosas vayan a cambiar el estilo o la dinámica del juego. De sacar cosas fuertes y luego darles un balance. Desde que entré al juego eso sucede. Es así, o sea, es la realidad, ¿sí? Desde salió Lancelot. Bueno, yo cuando entré estaba el Fury con Trident y te mataba. Yo decía, a ver, si esos manes sí son pay to win. Pero la vida es así, ¿no? La vida misma es injusta y pues está la opción de uno irse a otro juego y ya. Yo creo que no estoy diciendo que te vayas a ningún juego, pero yo creo que uno en algún momento uno tiene que decir, coño, joder, esto ya no me gusta, prefiero jugar otra vaina, ¿sí? Yo estoy jugando ahorita, ejemplo, los tanques, jugando bastante World of Tanks y Thunder Mobile, me gusta, es como War Robots. Pero este tipo lo vi con una velocidad impresionante, ¿no? Mira esta vaina, loco. Esto es impresionante. Y como traspaso escudo, ya ni el Dagon hace un carajo porque los mato. Ya ni el Dagon, loco. Y aparte tengo anti-sigilo con el dron. Es una locura, de verdad. Yo creo que ese módulo sí se va a volver meta pay to win 100%. 100%. Estoy con un Fenrir, sí. Es Ultimate, sí. Pero ya, o sea, es un Fenrir no, normal. Tampoco es que estoy jugando con la super meta, ¿no? Vamos a ver. Uf. Uf, aquí alguien me lanzó la nave, pero menos mal que yo, ejemplo, activé la nave antes. Si no me mataban, loco. Pero es que mira, o sea, por más que sea un Fenrir, es como que si no me bajara la vida.
siento que es como hack, o sea, se sienten mal. La gente va a explotar esto, o sea, los tramposos. Uf, loco, esto está demasiado fuerte. Es más, si me quedo aquí nada más que con la Glory y esta disparando. Mira todo el daño que le hago a este man, ¿no? Dígame, este titán si me queda atacar. Porque son sónicas. Debería de bajarme la vida sabroso. Si me la baja, ¿sí? Ojo, mira, si me la baja. Pero no me mató tan fácil. Claro, yo estoy usando Avalon y esta nave. Es fuerte y le sumo este nuevo módulo o la nueva función de este módulo. Creo que está muy fuerte para mi gusto, ¿no? Literal, este robot se convirtió en un tanque ahora. Literal, o sea, sin paja ninguna, es un tanque. Lo único que, ¿a qué costo? Fíjate que aquí sí me comenzó a bajar la vida muchísimo. Voy a utilizarlo otra vez. Pero es una vaina crazy, loco. Crazy, crazy, crazy. Uf, loco, esto está muy mal balanceado. Es lo único que puedo decir. Muy mal balanceado. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo lo ves? ¿Gastarías 200 pilas de energía? Creo que la activé como 6 veces. Como unas 1200 pilas de energía. Pero solamente usé un robot. Entonces hay como un balance allí, ¿no? Pero aguanté demasiado. 6 millones de daño. Aguantando allí. Está fuerte. Yo creo que con este módulo activo sí podría decir que es lo más fuerte chetado que he visto en cuestión de módulos en los últimos años que yo he estado aquí en el juego. De verdad que pues es algo que me deja sorprendido.